Beep, 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 beep. Estoy enfermo, banda. Lo siento, sí. Ese directo de 2 horas de planta, de planta, de planta, de planta. Anuncio. Anuncio. A darle pues. Es calentar de una. A darle, a darle. Hola, Dena, ¿cómo estás? ¿Vas a jugar o qué? Porque nada más vengo de rápido, como 2 horitas, porque estoy enfermo. Nada más voy a jugar Puyo Mual, de hecho. ¿Qué ondas, Luca? ¿Cómo estás, Luca? Todo piola. A huevo, Luca, como debe de ser. ¿Dónde está Luca? Luquita. Vamos a calentar rápidamente acá. Pues nos vamos a Clasicón, Gaspa. Una calentadita no viene de más. Aún no he salido, dice la Dena. Pues ahora sí te fallo, Dena. Quisiera quedarme más tiempo y a ver si me alcanzabas, pero es que me siento mal, me está doliendo la cabeza y todo y me voy a enfermar. O sea, fuck it. Tranqui, bro. Sí, estoy tranquilo acá. Hola, Maestro. Hoy te haré ganar. A huevo, Alexa. Ahorita les meto código. No me dejan caliente esta rápidamente. ¿Va? Ya personalicé la mona china, aunque de personalización no tiene una mierda. No me se le pudo. No se le pudo personalizar la de arriba, hermano. Gracias, Dena. ¡Ah! Mañana no voy a grabar video reacciones o sí, si me siento mejor. Y de TikToks y así, ¿sabes? Porque regresa a los TikToks y Shorts. Y de hecho voy a subir tips y consejos express de TikTok y Shorts, así que atentos. Sí, le besones. Y el fin de semana a lo mejor me lo tomo, ¿sabes? No voy a ver de directo hasta que me mejore ahora sí de planta. Voy a seguir subiendo videos y eso, pero. Y este güey del cuadro que. What the hat, man, eh? Wow, si le di puro headshot. ¿Qué tipo de teléfono recomienda? Da buena reputación. Y que. De buena reputación y ya. Ya quedó trabado el mío, dice Luca. Pues solo conozco a iPhone, güey. Pero podías comprarte un Red Magic o algo así, ¿sabes? Pero no sé. Es que no sé mucho de celulares más que de iPhone, ¿eh? Y eso que el mío está un poco hediondo, la verdad. Pero puedes ver reviews y análisis de opinión. O sea, hay youtubers que calan diferentes dispositivos, ¿sabes? Y te enseñan cómo va en YouTube. Buenas, bro. Siempre que te conectas. Sé que estás en directo. A huevo, Jesus, ¿estoy en directo o estoy grabando? Nada más que ahorita no he grabado porque tengo un chingo de gameplays de Puyo Mobile atrasados. Que de hecho, a lo mejor ni me da tiempo de subirlos todos, ¿sabes? Nani, nani, nani. Ah, me atoré. Oh shit, fue acá, man. Entonces meto código, gente. Voy a calentar las nalguitas.
Ah, headshot. Headshot, headshot. Dale, dale, dale. Se puede, se puede, se puede. Ay, casi me jode la pinche mira asistida, güey. Se volvió loca. Dale, dale. Por pelotudo, homie. Por pelotudo, se la llevó bien puesta. Dale. ¡Mierda, me lo robaron! ¡Dale! Soy de Argentina, tal vez no me alcance. Te entiendo, soy de México, hermano. Por eso tengo un celular que no agarra señal, me chingaron y no he cambiado de celular. Estamos jodidos, hermano. Mientras que no me quite vida el otro pelotudo. Lo suponía, lo suponía. A chuparla, pues. Dice, Meister, tengo un teléfono mucho mejor, así que jugaré y no me veré tan manco, dice. Bueno, también si tienes buen ping, eso ayuda bastante, a pesar del dispositivo, ¿sabes? El problema mío es que me saca, jaja. Luego a cinco dedos, así que manco. Dice, ¿cómo que te saca, hermanito? A ver, código. ¿Te saca del juego, Di? Pues eso está cabrón, a mí nunca me ha pasado eso. Y supongo que tira lag, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo ves? 95, 71, 15, 32. Código. Gente, a lo mejor hago entre 2 horas o 1 hora y media de directo, ¿ok? Todo dependiendo de cómo me sienta y cómo estén las partidas. Si no me quiero estresar, oye, la neta. Y como es fin de mes, mañana tienen gameplay de Puyo Mobile, así que. Libixongos y era. No, era Ángel, no. Y sano, coño. Así que ya tú sabes, gente. Dejen su like, porfis. ¿Qué les iba a decir? Soy Chuta, dice. Ah, eres tú, Chuta. No mames, cabrón. ¿Qué voy a saber? Me entro el Andy a ver si está por. Ah, se compró el RP, el Andy Cínico, hijo de remil, ¿eh? Déjale esto. Mi dispositivo da los 90 FPS, pero el juego me da mucho lag, dice el Mario. Uf, los FPS son piratas, güey. El lag, no muy seguido, pero me saca. Eso ha de ser por el internet, ¿no? Pero sí jode. A lo mejor sí me llego a pasar con el 6, ¿sabes? Pregunta, ¿por qué no vendes el teléfono y compras otro? Porque ahorita no tengo dinero, vino a escasez, cabrón, güey. Quiero terminar el año chido para el otro año que no me duela gastar. De hecho, hay dos opciones. Número uno, cambio por otro dispositivo, pero del mismo modelo, pero que jale señal. O número dos, me espero otro rato, güey, como un año más, y me compro el 13 Pro Max. No me mando todos los chiquitos, porque por si sí ya estoy jodido de la vista, ¿sabes? Entonces me compraría el 13 Pro Max. Del siguiente paso sería ese, comprar el mismo, el 11 Pro Max, pero con señal, porque además ya le voy a perder, pues que ya me chingaron, ni pedo. Te lo voy a vender como 4 mil pesos, por ahí así, pero está bueno, fuera de la señal, ¿sabes? O sea, todo fuera. ¿Cuál, Luca? ¿Cuál es el problema? Ay, qué pedo, güey. Ay, está haciendo. ¿Escuchan bien mi voz? ¿Escuchan bien mi voz? Mierda, hermano. Es que está dando falso el este. A ver, ¿no hay delay en el audio? Aquí estoy recogiendo esto.
No hay delay, voy a pisar el inventario y debe de sonar justo. ¿Y mi voz se escucha bien? Porfa, avisen. Hola, mi querido Andy, ¿cómo estás? Vamos a meter la chuta. Laboratorio. ¿Se escucha bien, Jesus? Vamos a darle, pues. Como nadie quiere jugar, pues vamos a darle nosotros, güey. Ya si alguien quiere código después, pues. Aunque espero al De chuta. No, el chita ya se fue. Te escucho raro, güey. ¿Tienes un micrófono de la cola? Sí, el iPhone 11 Pro Max ya bajó mucho su precio. Y espérate, porque cuando salga este y ya haya pasado medio año, va a devaluarse un más, güey, más. Pero la ventaja es que podrás conseguirte, si tú eres usuario de iPhone y tienes uno más o menos, y quieres cambiarte a un modelo más reciente, vas a dar menos plata, ¿sabes? Se devalúan un vergo. ¿Cuántos iPhone hay? Una banda de iPhone. Yo creo que sería el mercado mejor los iPhones si hicieran más hype en su dispositivo, ¿sabes? Que esperaran, no sé, 3 años, 4 años, ¿sabes? O 5. Y que cada modelo fuera diferente, ¿sabes? Que el diseño o así, no sé. Sería un paso muy increíble a tratar de hacer iPhone cada año, lo cual están haciendo regularmente ahorita. Así que yo creo que deberían de hacer eso y sería más hypeante. Incluso subiría más las ¿qué ventas. onda? Bueno, vamos. No manco, ¿eh? ¿O qué opinan, chat? Yo diría que le iría mejor al iPhone así. Parece que no se ponen las pilas. Porque en tanto tecnología, el modelo anterior al modelo siguiente, por ejemplo, del 11 al 12, no es un paso agigantado. O sea, no vale la pena cambiar al 12. Yo cambiaría hasta el 13. Y del 13 al 14 sí hay un cambio abismal. Pero ya teniendo el 13 es muy mínima la diferencia, ¿sabes? Acá el iPhone está en I made the 500K top three. I pesos just won argentinos. my A last la verga. match. Awesome. Supone que todo el mundo ya bajó su It precio, is güey. showtime. ¿No? El usado, dice. A lo mejor, no sé cuántos 500K sean pesos mexicanos o dólares. Por ahí dime, porfa, Luca, conviértelo en Google. Bueno, dale, sí, a lo mejor nada más hago 1 hora y media, gente, porque fue de la garganta para hablar, no puedo It hablar is duro. showtime. Mañana video de PUBG Mobile. No entreno, el viernes entreno. Mañana debo de estar un poco más flama porque voy a grabar unas video Tenemos reacciones. mañana de evento. After then start dead at the event. When they start dead at the event, they Callen ese can have pinche opportunity. gringo, callen ese pinche gringo. When they start dead at the event, then I'll update check. Lo siento, amigo, pero no hablo taca-taca. Ah, hablan español, hablan español. Parcero, hablan español. Vamos, la primera no cuenta porque venimos más fríos que la chingada, ¿eh? Yo, ¿se me escucha mejor, no? Sí, ya se te ¿O escucha se me sigue mejor. Sí, sí, escuchando? sí. Ah, va, 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 va. Ahora sí, agárrense las chanclas. Es mejor caer arriba, güey, que en el segundo piso, creo. Que estaba obsesionado con caer en el segundo piso, nos mataban rápido, güey. Que no la atinaba. Cuidado con las granadas, chicos. Uy, casi me robo una kill. Cuidado con las granadas. No se amontonen así, sino que era uno. No lo queden a todos. Creo que quieren rushar. Mierda. No está acá.
me tronó la M10 en la jeta. Le di bien, le di bien, nice. Pero contra la M10 poco se puede hacer. Si predicen tú, ¿dónde vas a salir? Hacer prefire con la escopeta es lo más cabrón. No caigan allá, caigan Mistain, porfa. Los que murieron, vamos a buscar las bolas de dragón y todos juntitos ahí. Todos en el edificio verde, please stand up. Me dio lag, sí, para ver gente. En el techo blanco, ¿no? Digo, techo verde, güey. Bien, gente, cuidado. Mejor si caigan arriba. Casi me quedo sin munición, hermano. ¡Caen como moscas! Atrapados como moscas. Pues vámonos a otra, chavalines. Este es random. Suerte 4, pipiolín. Ya no ando tóxico, ya vieron, soy buen pedo, güey, ya soy buen pedo. Creo que estar enfermo es algo positivo. Recondicionado, dice, 500k argentinos, son $680, 11k pesos mexicanos. A la verga, está cariñoso todavía, cabrón. Con lo que sale el iPhone, mejor comprar un Android con buenas prestaciones. Como quieras, Derek, pero siempre investiga y ve gameplays de cómo es el celular, ¿sabes? Cómo corre el juego y así. Es lo mejor para que estés preparado. Ya no te decepciones, ¿sabes? Tú ya te das una idea de cómo corre el juego en tu dispositivo. ¿Qué juegos corre? Buscas si corre el New Stay, el COD, así. Si no es una cosa, es otra XD. Tengo que esperar 250 segundos para jugar, dice. Yo te entiendo en el aspecto. ¿Por qué 250 segundos? No entiendo. Por tu cel. Igual no te desesperes, o sea, todos no somos ricos. Y si quieres algo, tienes que chingarle. Así hay que serle. Yo, mis primeros iPhone y así fue cuando andaba de McQueen, güey, ahí en la construcción y todo ese pedo. Y rompiéndome la madre, me compré el iPod. De ahí mi primer celular fue el iPhone 5. De ahí ya cambié al 6, del 6 al 7. Y ya del 7 cambié al XS y así. Pero chingándole. No queda de otra, ¿sabes? No somos de dinero nosotros. Somos unos NPCs más de este planeta. ¿Dónde están mis modales? Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Bien, Derek? ¿Tú cómo estás, Derek? Bueno, tengo escurrimiento anal, güey. Digo, escurrimiento nasal, güey. Vamos al evento, ¿no? No, güey, el evento no, ahí cae un chingo de gente y yo tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Siempre me culean y me dejan en cuatro. ¿Así para qué voy al evento? Pero pues tú lo haces de sabrosón, ¿no? ¡Ay, qué rico! Que lo dejen a uno en cuatro con orrea. Vamos, chicos. Se puede, se puede. Cuatro, dice el ran. Maester, ¿qué? Es el maester que me cae bien, el buena onda, huevo. Entonces debería de volverme a enfermar seguido, ¿no? Porque el estar enfermo me baja como que la energía. Y eso hace que yo sea más chévere, ¿no? ¡Pelear inválidos! Esa sí fue pelea de inválidos, cabrón. Estos güeyes acá y yo dándome mi... ¡A la verga! ¡Ah! ¡Mira mi vida! No tengo nada de vida. ¿Ya viste? ¿Ya viste que no tengo nada? Cuidado, creo que te van a meter una granada ahí. Sí, lo sabía. Uy. Pero quería curarme. Quédate ahí. No. ¿Van a tirar otra? Sí, a lo mejor tiran otra.
Sí, porque no están ahí. Detente y revive. Sí. No, no la tiró, a huevo. Revive. Y ahí tercera. ¡Ah, huevo! Yo estaba arriba de la granada para atajarla con mi cuerpo, pero fue... ¡Oh, qué granada! ¡Qué granadazos! Ah, es que cuando ya sabe la gente que estás ahí, pues es muy fácil, ¿sabes? Muy fácil rematar y todo, porque ellos ya saben que estás ahí o reviviendo o curándote, cositas, ¿sabes? Ah, muy mal. Pero también no tenía nada de vida yo, o sea, ni munición. Edificio verde, ya tú sabes. Tejado, techo blanco. Se los prometo que ya voy a ser Maester buena onda. Y es que el pedo de antes es que estaba modificando HUD, sensibilidades, dejé de jugar el Pug un rato. Y gracias a dejar jugar el juego, tuve que aprenderme otras sensibilidades y así. Cositas. Y al ver que no rendía frutos. Mierda. A ver si no me mata este güey. Hay un güey en el edificio de al lado, pero podemos buscar las bolas del dragón. Na 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 na. Las bolas del dragón las acaricio simplemente yo. Todo el día. Ah, sí, ya las tenemos todas, cabrón. Pues habrá que ir a pedir el deseo. Antes ahorita que no, solo hay que sobrevivir. No, pues yo me rifo la misión. Mira, encontré una baica con esta, güey. Culón. No tengo nada. Culito. Es el random. Un chingón el random. Simón, así son todos, güey. Tranquis, yo voy a pedir las bolas del dragón, ¿vale? Al dragoncete. Nada más que no los noqueen a ustedes, porfa. Necesito acá, los necesito acá en mi vida, vivitos y coleando. Nerfearon las baicas, eran buenas, la verdad. No entiendo en qué aspecto la nerfearon porque no lo detecto, pero yo creo que la velocidad o algo. O la conducción. La velocidad, tío. Mi perra idea. La velocidad. ¿Será eso? Sí, yo también la sentí. Uy, la nerfeada. La nerfeada del año. Sí. Grande, la Dan Cárdenas, el Sugar de este canal. Siempre lo serás el Sugar, ¿sabes? Tú y los panas que siempre me donan, siempre van a ser los Sugar, pa. Al obvio tu pedorro, gracias por esa donación. Te voy a dedicar una rapiación, ¿vale? Estoy enfermo, por favor, tráigame un omeprazol. Que quiero ponerme bien bueno. Necesito meterme un fierro para que me saque el grito, porque ya es 15 de septiembre. Ya no sé ni lo que digo, pero por favor, primo, necesito una levantón, porque estar enfermo se siente muy cabrón. Lo siento, estoy muy pendejo, así nací. ¡Ay, no mames! Cuidado, chicos, cuidado, yo tengo una tarea y la estoy haciendo, ¿eh? Voy a revivirte cuatro, pero caes con nosotros, ni de hablar español ese güey. Gracias, mi querido Adán, te doy corazón, hermano, de veras, muchas gracias de todo corazón, eso me va a ayudar bastante para completar la meta, aunque yo creo que ya no la completamos, pero mínimo, ya segunda con la meta del pasado y ya, me aliviana, me da un alivianón. I love you, tu pedorro, manito. Oye, siento que me va a sangrar la nariz. What the fuck. ¿Qué tienes, vestido? Gripe, ¿no? Gripe. Nah. Qué feo con estar así, te algo sí, de caída. Es que estaba entrenando, güey, y cambié a los perros porque llovió temprano y cambié para que no se mojaran y salí sudando, ¿sabes? A la lluvia. Yo creo que eso me jodió. Más aparte, ayer, luego de entrenar, me metí una ducha porque según se supone que eso te hace bien. Pero creo que no es meterse luego, sino que esperarse un rato. Me jodí. Ahora voy a estar así una semana o dos porque no hay medicamento en mí. En mi ano. Ni dineros. Ah, me está dando calor, me cago en todo. Ah, qué la. Ah, no mames. Conste, casi me chinga ese güey.
Lo puse en disparo único, cabrón. Pero cuando pasa eso. Sí, ahorita estamos completos, ahorita los leo, chicos, desde el inicio. Que me agarraron acá distraído. Ahorita me meto ahí los dedos, digo, me meto ahí a leer los comentarios, pues. Güey. No mames, la hice bien, pero me puse un disparo único esta madre, cabo. Menos más el 4 me vino a ayudar, vino a saldar su deuda. Marked an airdrop. Dale, los chicos. A ver. Ay, ay, ay. Va a la cámara. Está jodido el internet un poco. ¿Quieren mirar el 4? Ahorita, espérame. Déjale a estos cabrones. Gracias, Adán Cárdenas, que te guste el buena onda. El obvio Adán, te extrañaba, mi querido Adán. Buenas, Maester, ¿qué tal? ¿Qué vale, David? Estamos con enfermos, pero pues aquí andamos. Lucy, estás completo y buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos jodidos, bien gripientos, pero pues sí estamos completos. Bueno, nos falta uno, meto código. Se me olvidaba, meto código. Era un poco más tarde el stream, ¿no? Ando en casa todavía, dice Fetingas. No mamar, tingas. No, güey, es que tarde me voy a ocupar y quiero dormir temprano, güey. Me siento jodido, la verdad. Un anuncio para los panas. ¿Y qué dice? Albi Anon. Está en tus días rojos, dice. Eso soy ese David. El otro día me estaba chutando unos viejos videos donde jugaba contigo. Era puro desmadre. Sí, güey, qué buenos tiempos, ¿no? Habrá que volver a jugar, o ya no le entras tanto al PUBG Mobile. ¿O qué pasó a mi querido Adán, eh? Ya no le metes tanto, ¿qué? Nada, voy a cambiar esta vaina porque no tiene ampliado. Hace rato no uso la AK. Oye, se pone cachono mi cel, pero ¿por qué se pone cachono? Watch out. Pero, ¿y esa nave, güey? Está bien verga. Watch out. Hey, gente. Simón, tranquilo, tú no somes, no somes. Te van a mamar, tres. Este güey no ve los videos de tips y consejos. Awesome. It's safe here. 500 soldados. Voy a ayudarte, manito. Oh, no, de Rusian, creo. Falta uno. Ah, loco. Ah, la mierda. Arriba, 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 arriba. Dale. Awesome. Rematación extrema. Te revivo. Tienes de rematar, tienes de lo siento, pa. Vámonos volando a la verga. Te curas y. Mira, métete una semilla del ermitaño. A lo mejor te aliviana. Ah, la madre. Espera. Awesome. Se me voy. Es que claro, mino. ¿Por qué te estoy diciendo, mi loco? No, yo creo que ya mamamos. Yo tengo que meter esto. Si no, no alcanza. ¡La puta! Sí lo vi caer, pero no pensé que hubiera caído ahí, que tuviera visión. ¿A poco todavía tenía vida extra? Si eran las últimas zonas.
Yo igual, la otra vez a Dan Cárdenas, la otra vez que estaba viendo videos antiguitos, y de ahí saqué la conclusión de que debía volver el Maester chévere, ¿sabes? Últimamente me lo tomé muy en serio el juego y ya no tanto de risas, así que fuck. Peca, ¿cómo? Código, ¿vale? Para quien quiera entrar, código. Un espacio para uno. No, no te extrañé, Maester. Lag en la cámara, bro. Sí, así ha de haber internet mal o algo. Algo raro. Código. ¿95? Ay, cabrón. ¿71? 3708. Codigazo, papá. Vamos para acá. Dice, saludos desde Venezuela, bro. Super cool tus videos. Gracias, Manuel. Gracias, gracias. Mañana subo otro video. Ya sé dónde hay 5 esferas del dragón. En Mystery siempre hay esferas del dragón. De chido. O 5 esferas juntas, a eso te refieres. Ya no juegas con el Edu ya no ha jugado. Hijo de Remil, ese me abandonó. Voy a mandarle mensaje después. A ver si te tiene el mismo WhatsApp, el mismo número. Lo siento, tío, no pude estar en los anteriores directos por el pinche wifi. Estoy viendo los con los datos móviles. No pasa nada, Derek. Aquí estamos, hermanillo, para lo que quieras. Vamos a darle, pues. Me están gustando las partidas, ya. Es que yo creo que las partidas pasadas yo la cagaba en tratar de caer en la antena. En la ventana, güey. Atinarle y caer en la ventana. Y gracias a eso, yo a lo mejor sí entraba, pero mis compas no. Entonces yo creo que la prioridad es caer antes y llegar a la puerta, que es más importante. Pero sí, ahora que recuerdo, Ledu, ya tiene rato, güey. Lo necesito en mi vida. Voy a mandarle WhatsApp al cabrón. Es que él se quedó con mi otro número. ¿Dónde se encuentran a las 5 esferas? A ver. Aunque mi cel se cachondea, no sé. O a lo mejor jugamos una hora y media hora de otro juego, ya veremos. COD, es que quiero jugar COD, subir de rango. Pero si hace calor, gente, no entiendo por qué. Es por la gripa. Y a lo mejor me da un pinche de... ¿cómo se llama? Calentura, güey, porque cuando me cobijo me entra calor. Cuando me escobijo tengo frío, raro. Ahí haciendo para unas partidas. Derek, justamente acabo de invitar a alguien, güey, porque nadie entraba. Pero si me das chance de jugar unas dos o tres, te hago espacio. Yo entro a jugar COD. Pero no sé si pueda jugar contigo, porque no sé en qué rango esté. Y quiero jugar clasificatoria para subir de rango en... Hace rato no juego COD. La neta sí me hace falta, yo creo que sí lo vamos a hacer así. Ay, güey, tabla de surf. Creo que me aventé muy antes. Pero creo que sí llegamos. No llegamos, tío. Help, I'm being surrounded. Creo que sí llegamos, parcero, no se preocupen. Eso cae en el segundo piso, cuidado que hay gente en el segundo piso. No, mami. No hay armas, chaval. Que traigan. Nada, pues que me maten estos mejor. Ah, son el mismo team. No había armas abajo. Fue mala suerte. Esa vez sí fue mala suerte, chicos. Además, el evento está para tomar por culo. Regularmente este tipo de eventos no me gusta cuando están lejos, ¿sabes? Pero dije, a lo mejor sí llegamos bien. Yo no sé, todavía no pillo a qué horas debemos aventarnos. Todos al edificio verde, pues. Al techo verde. Hay gente acá, creo. Watch out. Ay, no, mamá. Ese güey iba con lago, soy yo. Mátalo. Ouch. Es que ustedes vieron que iba lag, pero no sé si era mi lago o el de él. Cosas raras. Ese es el lago con sal. Mátalo 4 XD. Sí, se mata. Mala suerte, mala suerte. Bueno, vamos a ver qué juegan. Mala suerte. Mientras voy a tirar las flemas que me cargo.
Awesome. Thanks. La Molly duerme como si chambeara. No se ve. No sé ya. Fue mala suerte esta partida y ya. Todos caímos a la primera. Pero hemos jugueteado bien, hemos piqueado y haciendo cosas chidas. Se avienta del avión, se le mira todo, dice el Jesus. ¡Qué pervertido eres, güey! ¡Ay, Dios mío, con ese chat virgo! ¿Qué tienes, 13 años? Ah, ya. Lo sé, por eso me dejé una minita, güey. Y siempre mi sueño he querido hacerlo con una minita de color, hermano. Deberías poner una pantalla de carga para tus cosas privadas, ¿ah? No, Derek, no te preocupes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haría, güey? ¿Qué acaso no te gusta cuando me levanto y se me ve el ojete, güey? ¿Se me ve el culo, güey? ¿No lo disfrutas o qué? ¿Qué acaso dices? ¡Ay, qué asco! Se le ve el trasero. Sí, aunque sí tengo una pantalla para meterme a eventos de Tencent para que no se filtren cosas o si tengo que revisar algo, ¿sabes? Tengo, pero tarda en cargar, pero sí lo tengo. ¡A la verga! Mira, esperen. Voy a tirar unas cositas acá. ¿Cuál era? ¿Vieron que tengo tantas vainas en el evento este? ¿Pero cuál era? A ver. Obtener. Obtener. What the heck? A ver. Dicen que ya aumentaron las probabilidades, que avanzas un vergo acá. Oh, sí, ven. Y solo me quedan, sí. Ah. No sé de dónde salen estos cupones. A la verga, 10. A la verga, nunca me había salido al 100% esa vaina. Aunque me hubiera gustado que me saliera otra cosa, si te soy honesto. Véneme. A la verga, pinches copiones. Copiones, vamos a ver si podemos sacar al Goku. Nunca me ha salido una mierda, ¿no? Ya le perdí la esperanza a esta vaina. Lo ideal sería, yo creo que juntar todas y luego tirarlas, ¿sabes? Porque así en una por una creo que no sale una mierda. La Alexandra se va a sacar una pupasa ahorita. A la verga, y ese cantante, ¿qué hago? ¿Hay una monedita? 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Tío, deberías poner hacia el rey. Manda para que me dice: no, solo se la mando a las minitas, güey. Y a los VIP, a los que son parte de mi miembro, se lo merecen porque son parte de mi miembro. Uy, sí, tienes razón, tío, dice el Dere. Una buena. A mí me salió un casco al 100% en ese evento. Es que dicen que ya están saliendo cosas al 100% y ahora lo comprobé. Pero sálganse, chicos. Este evento está de la ñonga. A menos de que quieran caer porque no sé calcular la caída y se mueran de una. Es que no sé calcular la caída. 10 pesos, 10 pesos. Yo saqué el traje y la escopeta de un tiro al 100. Sí salen cosas, lo acabo de descubrir, pero yo nunca le había prestado atención a este tipo de eventos, la verdad. Y ni siquiera sé cómo se obtienen esas vainas de cupones. Aunque sí tengo una banda de ¿cómo se llaman esas madres? De paracaídas. Ya saqué el traje y la escopeta. A Shirley. Nunca me sale del Goku, güey. Hice, trabajé para Tencent un evento y los cabrones dijeron que a los que iban a tener, ibas a ver como tres puestos
de cuántas vistas tenía el evento. Y yo supongo que sí estoy en el top. Y no me dieron la mierda de UC. Yo creo que me lo van a mandar después y ya se habrá acabado el evento. Yo sí quería tener el Goku. Ni pedo, me quedo con Maestro Roshi como de pobre. Maestro Roshi, combinación del babo. Y ahora sí llegamos, pa, sí llegamos. Fuck you, pinche baboso. Un anuncio para Let's sus parceritos. fight Últimas partidas, gente. No creo que juegue otro mapa. Y luego me voy al COD un ratillo, unos 30 minutos. Ahora sí lo prometo. Iba a ser directo de 2 horas, 2 horas y media. Me de un chingo la garganta, güey. Alana, estamos bien enfermos, güey. Se escucha la voz, chat. Ustedes notan como que yo estoy enfermo o así. Para que vean que no es mentira, güey. Ahorita no me hago la tocación y vamos a dormir. Hola, Puk Gaming. Nah, mentira, voy a preparar ahorita el video. Lo recorto. Yo preparo en dos fases el video, para que no lo sabía. O sea, primero vinculo la cámara que grabo acá de la compu con lo que grabo en el celular, lo vinculo. Hago la zoom de cámara y todo, como ustedes ya saben. Recorto las partes más necesarias y luego lo remato recorto. Y ya mañana lo remato recortando. Y después de eso, ya lo empiezo a editar, aunque ya le meto menos edición que antes. Le dejo más momentos de acción y así para estresarme menos. Ya me hago editando como 4 horas y así. Así que mañana subo el videito de Puck Mobile. Antes, es que tengo una banda de gameplays de Puck Mobile. A lo mejor ni me da chance de subirlos todos, pero ya veremos. Por ahora voy a montarle 3 partes para que el video quede largo y para que no pase nada. ¡Corre! ¡10 pesos! ¡10 pesos! Uy, acá atrás. Ah, sí, estás en mi escopeta. ¡La puta! ¡Ah, mierda! El joystick, como lo tengo, en 85, yo creo que lo voy a bajar. Debo de controlar más el joystick porque ahí fácilmente me pude haber ido hacia los lados, ¿sabes? Acá hacia la derecha. Y no, decidí ir hacia enfrente. Vaina loca. Pero por lo menos nos llevamos una kill. Es que los cabrones eran un equipo súper organizado, ¿sabes? Nos rodearon y de repente ya nos habían pillado. Nos venían agarrando y tenían un vergo de lanzables. O sea, no era normal lo que tenían de lanzables esos perros. Y además todos escopeta. Y si saben usarla. Así se hace, hermano. Me robaste. Ah, pero por lo menos te llevaste una asistencia. Róbate ese bot, ándale. Te lo regalé. Porque luego no digas. No tengo balas. Creo que uno voló. No tengo asistencia. ¿Por qué todavía queda gente? Creo que ya fueron. Uno se abrió, cuidado. No se abran mucho porque si no luego nos cogen. No estoy afuera. Es que no tengo bala. Eso le dije a ella, manito. Métete. Ay. Métete para adentro. Uy. Necesito controlar más el joystick. ¿Qué? Cuando quiero ir más hacia el lado, debo de ir hacia el lado. Sí. Más que nada, debo de soltarlo. Sí. No me dan mi kill, hermano. Ahí está. Hablando del rey de Roma. Tengo uno afuera. Está muy baja esta vaina. Pero era entre 75 y 80, algo así, si no me equivoco.
En 80 lo tenía en 85. Ahora, ¿por qué no sube? No creo que completemos las bolas del dragón. Saludos, Chicken Nuggets, perro. Dame un nugget, güey. Un nugget de perro, güey. ¿O no? Yo no Chicken Nuggets, yo Dog Nuggets. Tiene rato que no te veo jugar con DP, dice. Ah, es que baila un vergo y no quita mucha vida. Hay uno en este edificio. Nada, la DP ni de coña. No tengo pillada el retroceso todavía. Ni la caída de bala, ni la de velocidad. Es real. Cuidado, cuidado. Nos faltan tres bolas. Vamos aquí, aquí, aquí. Creo que aquí hay un güey. Aquí arriba de mí. Neta, sentí los pasitos. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué pedo? No, pobrecito. No tenía ni skin de casco, güey. Este sí era un pollito extremo. Nah. Odio matar a estos. Prefiero matar a los pro. Con esos hasta los toxiqueo. Pobrecito. Yo creo que el algoritmo ya nos jodió. Ya nos metió pipiolitos. Hay alguien más por la esfera de la derecha. Y esta ya la tenemos, ya la tenemos. Watch out. Watch out. Mierda. Hubo gente en un carro. Sí, vino. Voy a tirar. Voy a revivirte dos. Ahí pueden revivirte. Por favor, que entre. Ahí está. Ahí solo métete ahí. Solo espero que el de al lado no nos vea y no tenga granadas. Un momentino. Pokémon, ya metí código si estamos llenos. Pero es que estoy malito, no me voy a jugar un ratillo y luego me voy al cuadro. Y uno acá atrás. Watch out. What the hell? Fue hasta atrás. No los veo. Vamos al edificio grande, el verde. Nos faltaba una esfera, me cago. Bueno, que vengan esos. Su bot, creo. Ah, sí, robot. Vamos con el edificio grande, pues. A la verga, qué bot. Está arriba abajo, creo que arriba. Ya, ya. Bueno, yo. ¡La puta! Todo se fue a la verga. Creo que están arriba. Nah. ¿Cómo que hay gente ahí? Son re cabrones. Nos separamos igual, ya. Nos separamos, subimos. Es que queríamos buscar las bolas del dragón. A menos que si cuentas una, 50 de la que falta, hermano, puedes revivir. Ah, la verdad.
Solo falta una. Ya los tenía hecho. A huevo. Ese estaba castrando. Ese más que nada era el que estaba castrando. Puedes revivirnos, güey. Solo falta una esfera. Búscala. A lo mejor... No, creo que ya no te da tiempo. No, a ver. Creo que ya no hay, güey. Ya no... Es que ya no hay zona. El Chain Long. Esa pica. No. Yo tampoco tengo skin de casco, dice. Ah. No le piques, hermanos, no tienes vida. Mejor cúrate. No tiene internet ni luz, dice el Puk Gaming. Ay, qué mala onda. Pues ya casi me voy, güey, la neta, es que me está dando calor. Siento que me va a dar fiebre o algo. ¿Sabes? Pero no sé. Chicos, por eso cuando estén sudando o recién calientitos de entrenar, espérense una hora para salir o para bañarse. Vientos, güey. No mames, eres un cabrón, ¿eh? Es que, la verdad, no eran tan buenos. El algoritmo estaba jodido. Pero sí que eran bien metiche los cabrones. Y en tercereros, sí, así. Se meten donde no nos importa, los cabrones. Cabrones, hijo del de mil. Bueno, gánala rápido para jugar otra. Ya me echo la última y me voy al COD. O quiero que juegue una hora y media de puño mal. Ustedes deciden, chat. Ah, es que sería mucho. Quiero jugar COD. Nah, vamos al COD, güey. Neta. Codcito. Porque necesito grabar gameplays de COD. Y si puedo jugar para checar de nuevo las sensibilidades y el HUD y familiarizarme, mejor. Una y media, Meister. Simón, no duró tanto, ni a ella le duró tanto. Aguas, no te muevas, ahí quédate. Porque no... ¿Cómo te acomodas con la por dos? Cuesta un poco, cuesta. Nah, güey, mejor si me voy al COD, güey. Es que ya es mucho, Pug, ¿sabes? Awesome. Este mes sí voy a darle duro, gente. Voy a subir muchos awesome. Videos, voy a subir TikTok, voy a subir Short. De otro formato, ya verán, voy a subir video reacciones, voy a subir variedad, voy a hacer directos, a lo mejor no está constante como esto, porque fin de mes, a lo mejor el fin de mes sí, o depende, si sale la actualización y me flipa, hago directos un día sí y un día no, pero si no, mínimo dos directos por semana voy a traer, o tres, ya verán chicos, este mes se viene duro, güey, septiembre. Gánala, güey, aunque sea un pollito. Venían ahí en el buggy. En el carro. Pero tienes el volar, güey. Sí. Vamos a caerles ahí. Si me matan, no los matan. No mames. Es mucho campo abierto ahí, ¿no? Sí. Pues te quedan tres. Podría ser un equipo entero. Yo sí creo que ya me van a disparar aquí. Ahí estás muy expuesto, yo no haría eso. O me iría por debajo del puente. Porque esos no deben de estar lejos. Aquí está abajo. Aquí está abajo este perro. Perdón, Jesus, yo quería preguntar porque a la vez tenía ganas. Pero luego pensé, voy a echarme más partidas del PUBG Mobile, ¿en serio? Y dije, o mejor voy de una vez al COD. Y dije, vamos al COD. Perdóneme, sí. Además tengo unas skins que quiero enseñarles que obtuve por iniciar la sesión. Tres chafas, ¿no? Pero me gustan. Bueno, no son chafas, para ser gratuitas, yo creo que están piola. Que mate, lo mate. Awesome. Entonces quedan dos, es un dúo. Ten cuidado. Awesome. Thanks. Perdón, Puji Gaming y eso. Te tomo nada más, va a ser media hora de COD. Yo creo que me aguanta para unas... Multijugador, un estrés. Help! I'm being surrounded. Siempre cuando entreno duro, siempre me enfermo y eso jode el entrenamiento. Espero para el viernes estar chido para regresar. Aunque no esté chido, voy a darle, chingues tú. Help. Te vengo. Awesome. Thanks. Awesome. Search for vehicles. Thanks. I got supplies.
¡Cállate, perrita! Dales a buscar. Yo ni juego COD. Deberías intentarlo. No el Battle Royale, porque el Battle Royale sí que necesita más inversión. Pero el multiplayer está bueno. Aunque me van a hacer mierda ahorita, lo más probable. Dice, tú tienes que empezar con salas. Se pone muy bueno. ¿Te imaginas a tu sub? Sí, es que yo hacía salas, güey. Pero ya no se llenaban de repente. Y hacíamos 4v4 así. Pero a lo mejor nomás hago 4v4. Pero es que... Ay, ahorita mismo no he podido con salas porque no he tenido tiempo. Porque, número uno, quería mejorar mi jugabilidad. Y ya me opté por quedarme con mi mismo HUD. Y las sensibilidades sí que las moví un poco. Pero... Y quiero traer variedad. Pero sí voy a hacer 4v4 y sí. Tú puedes, güey, gana. Aunque la mira por dos no se me da cosa, güey. No me da confianza. Pero si te gusta, dale. Sí. Pues sí, a ver si te puedo invitar. ¿Te tengo agregado? ¿Cómo apareces? Dime. Sí, ya te tengo agregado. Y jugamos y si es que podemos jugar el clasificatoria. Un espacio muy pequeño. Estos están en tercería. Ahí está. Awesome. Creo que lo escuché a la izquierda. Cuidado, a la izquierda. A la verga. Sí. A la chata. No, vete para atrás. ¿Qué? Está rebug. Está rebug el sonido del espectador. Awesome. A huevo. Veo que muchos, como este carnal que está jugando el 4, tiene buen aim, pero porque la sensibilidad de animación de disparo la tiene muy baja, ¿sabes? Él técnicamente dispara sin girar tanto, nada más así. Pero yo tengo muchas peleas donde los enemigos giran y por eso giro rápido, ¿sabes? A lo mejor y debería de bajarla para ser más preciso, no sé. Así igual es más, no ando girando así como loco, ¿sabes? Nada más él se dispara por así. Pero no sé, me gusta mucho el movimiento. Que quede bonita la jugada. A huevo. Awesome. Mira, ganamos por este carnalito. Aunque el MVP me lo voy a llevar yo, ¿eh? Que también te digo que no eran tan buenos estos. Bajando el mérito, ¿no? Me echo la última acá, Simón. Para no irnos con sabor agridulce y ya nos vamos allá. Al COD. Aunque haga 1:40 por ahí, así. Sí. Eso no fue tan Flaming Tongue. A lo mejor debería bajar la sensibilidad, aunque técnicamente ya la bajé, güey, la de sensibilidad de la... ¿Cuál es esta? Es esta, 130, la baja de una banda. Vamos, chicos, otra, última. Birria, alma. El team nenas, el team quinceañeras. El Andy Cínico, no me digas que ya se fue. Andy... ¿Cuál es tu canal, Meister? El nombre de tu canal en Facebook. No, en Facebook ya no tengo. Es que ya no lo pude recuperar. Sí, en un principio... ¿Dónde estás? Estoy en YouTube, como Meister Gaming. Ah, Meister. Ahorita te busco, espera. Dale. El Team Quinceañera. Dale, chicos, se puede. Diez peso. Ya me cansé. I won my last match. Good luck, mates. I won my last match. Oh, fuck. Pues ahora que tenemos el Tour de Francia. I won my last match. It is showtime. Ahora sí que habrá que... Ya me da pereza salirme de la partida, así que habrá que buscar un carro hasta donde lleguemos. No llegamos ni de coña hasta allá. Así que yo creo que habrá que buscar un carro por acá. Yo creo que llegamos por acá, por Capgras, exacto. Habrá un... ¿A dónde había un...? ¿Cómo se llama? En Capgras no había una... En Gronos abierto. Pero es random, porque a veces cuando más se necesita no aparece, ¿sabes? Es el pedo. Pero a ver, deja checo. Sabe.
Sí, vamos a Cronos, pues, a buscar a ver qué. La Alicia, ven. Si encontramos carro. Ey, ¿a dónde van? ¿Para dónde van? Hasta allá. Vamos a Cronos a buscar carro. Pero si quieres, lánzate por allá por Capgras y busca una nave o así. El chiste es asegurar una vida extra. Va a ir a pedir hasta allá. Mira, viene gente para acá, güey. Ya saben esos. Va. Ira. Ya lo vi el carro, está acá a la derecha. Vamos, que podemos ganarlo. Se suben luego, luego, porque estos perros están a... van a lootear. Sí, mañana, ¿qué? No, aquí está un perro con escopeta, wey. Me mató. Te revivimos. Puto no carro. Vi. No se asomen, tranquis, no se asomen. Muy difícil que nos bajen así. But nos bajan. Sí. De basura, mamá. Así ahorita te revivimos. Igual. A todos nos tocó ese perro. ¡La puta! Todo mal. Caen en la torre por sí. No, al otro lado, porque estos de seguro se estacionaron acá. Hasta el otro lado. Ahorita te revivimos. Acá, mira. Y hay gente ahí, ¿viste? De hecho, hay gente acá. ¿En serio? ¿Estamos llenos de gente, hermano? ¿Aguas? Bájense, bájense. Porque choqué. Corre, 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 corre. Me bajo de la torre para ir a revivir al pan. ¡La puta! ¡No, hombre! No pensé que se iba a meter. Ese es el último. Pero qué tal bajada. Se pelaron la verga. Güey, veníamos sin luz, y yo solo los bajé, ¡Muah, bueno, besitos! Bueno, ¡todos contra mí solo! ¡No puede! ¡Dame! ¡Todos ustedes contra mí solo! ¡Todos contra mí solo! Vamos a Mixtape, chicos, a Mixtape. No, güey, ¿a dónde vas, Tris? Por poco me bajo el otro, pero no pensé que se iba a meter el de la, el de no la lo mata, chancho. No lo mates. Hijo de su puta madre, casi los saco de agua. Ay, están ardidos, güey, ya. La neta sí, güey. Guacha, hay que lootear así, Ahorita, me los bajo, va, déjenme looteo chido y ahorita me los doy. Sí, pues. Si yo pude contra ustedes una vez, puedo con está dos bueno, veces. Pues, está bueno, ahorita me los voy a está chingar. Bueno, pues, está bueno, ahorita pues, me los está doy. Bueno, pues. No mamen, ¿por qué cayeron allá, güey? Voy con ustedes ahora, porque si no. Bueno, vamos ahí a ver si nos llegan y los chingamos. Voy a Bloomster, alguien que quiera irse para allá para buscar las esferas. Ah, es que el evento está a tomar por culo, por eso odio este tipo de eventos. Pero como ya me voy al cold, pues ya, no dije, pues bueno. Regularmente los que te matan y te toxiquean es porque se quedaron ardidos, porque saben que eras pro. Porque cuando no les haces sudar ninguna gota o no los humillas, te matan de una, ¿sabes? Te rematan. Esos y lo que te disparan a tu caja es porque le costaste. Y les da satisfacción el saber de que no pudiste, ¿sabes? Que el de la matachanchos, cabrón, yo no pensé que se fuera a meter, o sea. El de la matachanchos, cabrón, ese es que se fuera a meter el cabrón. Dije, a lo mejor recarga su arma o se cura y ya. ¡No! Son tres. ¿No serán los mismos de hace rato, no? No, son los de Cronos. Mierda, yo solo a ver si no me humillan ahora ellos. Si me agarran mal posicionado por la espalda sin siquiera pelearles o no tengo buen spot, si me joden. Son cuatro. Coordinación tienen, se avientan todos. Son montoneros, pues.
Pero si tengo la oportunidad, sí me los doy. Ya están acá. Gloomster. Uy, ya están a mi lado. Ay, no mami. Aguas, aquí abajo de mí hay uno. Aguas, ¿al fondo te ves tendrando? Watch out. Sí. Voy a ver si lo puedo llegar por la espalda. No lo veo, güey. Ya lo vi. Wow. Watch out. Ya vienen esos, esos son los de allá. Esos son los de allá. Están ahí. Ya están acá al lado estos. Este. Me bajaron los de allá. Que se nos iba a joder la vida. Sí, güey, qué mal pedos. Pinche Andy, cínico. Por detrás y que si tenía otro pack. Güey, es que pero se vinieron acá la gente toda. Los... Se vino toda la gente acá de repente. Es que los... Sí, es que lo cabal que me bajó fue el primero. Fue el de los primeros. Cuando caímos en el evento, los ardidos. ¿Son esos? Sí, esos me bajaron. De lejos. Qué bueno que te maten los otros. En vez de darle aquí a los pendejos esos. Awesome. ¿Serán esos los surgidos? Creo que ya están allá, los tóxicos. ¿Será prudente agarrarle la espada? ¿Serán esos, da? Son esos, son esos. Puta. No mames. Pero... ¡Ah! ¿Por qué te agachas, tío Maester? Ahí tiene una montaña. Es que quiero utilizar el de volar, pero esta mierda. Mira. Me gustaría irles, la verdad, pero no sé si el volar me alcanza hasta allá arriba. Mira, ya se abrió uno, creo. Bueno, que le robé la kill a esos imbéciles, igual. Se va a ir a la verga. ¿No estamos en zona? Sí. Y de ahí se fueron para allá. A lo mejor sería prudente agarrarles a esta, la montaña, pero el pedo de... Allá hay uno en la montaña. Bueno. Ahí le disparé para que se pique. Pero son dos. Ay, voy la, qué pedo. Va a ser un pedo. ¿Será que nos abrimos por la derecha ya que están a la izquierda? Para entrar a la zona. Sí, habrá que abrirnos. Güey, vámonos a la derecha. Ándale, por donde tú vas a ser. Es un cabronazo, ¿eh? Awesome. Cayó uno atrás de ti, cuidado. Salvadiña, salvadiña. Deja de inclinar como pendejo. Buenísima, buenísima, papá. Venite que aquí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso
Ah, hubiera rematado a... Hubiera rematado a ese cerdo. ¡Puh, puh, puh, puh! Hubiera rematado a ese cerdo. Pero soy buen pedo. Yo no remato, yo no remato. Yo no remato. Lo admito, me hicieron de agua. Pero si los vuelvo a encontrar, no voy a tener piedad. Ah, lo hicimos bien, güey. Creo que lo hicimos bien, a ver cuánto hicimos de daño. Es que yo sabía que ellos estaban cerca. Y es que estábamos separados y no teníamos coordinación. Pero... nos separamos simplemente. Pero si hubiéramos estado todos juntos, uno cubre al otro y el otro al otro. Y así, no tan cerca, pero sí algo, ¿sabes? Yo lo vi, chicos. Digo, voy al cuadro. Sus ID para reportar, dice. No. Sí, ando enfermo. Ibuprofeno, dame un ibuprofeno, ¿no? Gracias por jugar conmigo, chicos. Me voy al... Ahí estoy. Gracias por jugar conmigo, chicos. Me voy al cotcito, ¿vale? Besotes en el topollillo, equipo, equipo de las quinceañeras. Besotes. Besotes. Yo me quito de... Chau, tío. Na, 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 na. ¿Es el que me mandó Soli? Vamos, ya no soy tóxico, gente, y voy a tratar de mantener este Meister buen pedo, ¿ok? Vámonos al este. Yo unas tres guardias, por favor. Vamos todos a dejar su like. Llevamos 18, vamos, aunque sea por los 20, chicos. Dos más, vamos, vamos, vamos. Quiero enseñarles las skins que me dieron de forma gratuita, pero la verdad sí me gusta, ¿no? Como Puck, ¿sabes? Las skins son muy básicas, aquí no lo son, güey. Aquí sí se mantiene chido. El juego está optimizado para jugar en gráficos altos. Esa skin me dieron, está chida. Ser gratis está guapa. Torneo, Battle Royale, multijugador. ¿Quién es este? Avísenme, chat, porfa. ¿Dónde mierdas era? Soy élite. Multijugador, pero partida igualada quiero. Partida igualada, armero. Vamos a ver qué tengo acá. Me gusta, aunque esta me asusta. Me pondría algo cuerpo a cuerpo. Movimiento rápido, Simón. Esta, me gusta, me gusta. A ver, vamos a armero. La mira. Vámonos, rápido, rápido. ¿Quién va a jugar conmigo? Yo me quedé picado y me eché otra partida. Eso, Andy, como quieras, güey. Yo igual me quedé un poco picado, pero... es que hasta estoy sudando un verbo. Yo creo que me va a dar calentura porque ni siquiera da ese calor, ¿sabes? Y pues me incomoda bastante, ¿sabes? Así que... Bueno, el sol y luego te los madreas. Yo sí le hice a un random tóxico que me tocó de compi. Nah, pero ya no voy a ser tóxico. Pero ¿cómo apareces, Master? Es que yo no sé. Ese día andaba re loco, dice el Derek. Cabeza de taco, voy a apagar la cam, gente, lo siento, un ratillo. Que, la verdad, sí. Si está hediondo este peo. Cabeza de taco, ¿ese es el master? No, la cum no. ¿Cómo no, güey? La cum sí, porque ya me siento mal. No, dice el Jesus, sí, güey, porque me incomoda un vergo. Jugamos COD. Sí, de nada, métete. Si puedes, ya métete. Voy a echar unas 3, 4 por ahí así. Pero ya que estás tú, pues unas 4. Vamos a jugar en multijugador. A ver si deja partidas igualadas. Acabo de llegar a la casa, Simón. De todos modos,
si tienes cosas por hacer, no me voy a quedar mucho tiempo para que nada más juguemos así unas poquitillas y ya nos vamos. Para que hagas tus cosas y termines de llegar, ¿sabes? ¿Cómo aparecía? Ya ni me acuerdo. Tu patrón, dice. No tengo este emotes, güey. Emotes insanos. No tengo este. Está bien mamado este güey, ¿no? Gíralo. La neta, las skins estas del COD para ser gratis está muy facha. Está buena, la neta. Aunque no sé si este brazo es torpe para la primera persona. Mientras voy a escupir. Como la esa. La esa que escupe, ¿no? Las llamas. ¿Cómo que COD? Si apenas vengo llegando. El COD está bien guapo, la verdad. El COD está chido. Se puede jugar en gráficos altos. No el Battle Royale, pero sí el multijugador. El multijugador está guapo. ¿Cómo aparece de nada? De nada. Ya no me acuerdo. Que me avisen, es que ya no me acuerdo. ¿Cabeza de taco? Vale. No sé quién sea. Nadie sin Nutella, esa es la Dena. Vamos a ganar. El jugador encabezado, ¿qué? Fue excluido. ¿Por qué? Formaron un equipo, pero no hicieron la partida. ¿Por qué se va rápido el anuncio? 3 minutos. Algo hiciste, Dena. Algo hiciste. ¿A quién le toxiqueaste? Es que aparece un anuncio raro, bien rápido, pero es bien rápido, ni se puede leer. Que fuiste excluido o algo así, una vainera loca. Nivel 23, la Dena. Ojo, rápido. Dice, quedan 2 minutos, no hay pedo, esperamos. No. ¿O fue el otro? A ver. A mí no. No, a mí no me ha salido nada de eso. Ah, no, es cabeza de taco. Algo hizo cabeza de taco. Cabeza de taco. Sí, 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 quedan 2 minutos. Sí, sí. Táxica. Que ya acá en el evento. Recolecta las recompensas de inicio de sesión diario de Nakdan Skin Fachas. Es todas las skins que tengo las he obtenido ahí. Mira, te voy a enseñar otra. Oh, sí, la que ya tengo también. Es buena, es buena. Mira, Dena, igual me dieron esta. Mira, Dena, igual me dieron esta. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan así? Ajá. Ajá. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo? A ver, déjame ver qué otro tengo. Mira, este. ¿Ya viste? No, no sale nada. Yo creo que aquí no se ve como en Fortnite. Ah, ¿no se ve? Tengo otra acá que no he descargado a la esquina, ¿eh? Qué raro. A lo mejor no tienes estos descargados, ¿sabes? Los recursos. Ah, este, fíjate, no sabía que lo tenía este. También este, no lo tengo descargado. Ah, esta piola. Estos son los normales. Pero este me gusta ahorita. En 1 minuto podemos iniciar partida. Es que cabeza de taco hizo algo. Se portó tóxico o algo hizo raro. Bueno, no sé por qué.
Ah, mientras no lleven armas chetadas o así mejoradas, no me van a partir el culo. Me salí de la parte. Oh, bueno. Oh, bueno. Está buenísima esa skin. El de la capucha dice: sí, güey. Voy a ir usándolos poco a poco. Y son de recompensas diarias. Están chidas. Ya 26 segundos. En 26 segundos lo puedes dar ready ya. A ver si te veo, soy bueno acá. Soy bueno, ¿qué? En 11 segundos. Dale, listo. Denle, 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 denle. Ya está. Vámonos. Ahora sí, me echo unas tres y me voy, yo creo. Vamos a ver si todavía soy crack acá, con mis sensis y todo. A ver si todavía. Creo que todavía conozco mi judí sensibilidades y todo. Vamos. Vamos. Okay. Okay. Oh, tienes quichetas. Oh, tienes quichetas. ¡Eco! ¡Alguien tiene eco! Grenade out. Enemy dead. What the fuck? Tied for the lead. We've taken the lead. Tango down. Targets in sight. Oh shit. Contact with enemy. Headshot. La fucking. Enemy in sight. Andamos con Gris para sopitas. ¿Tú cómo estás? What the fuck? Loco, ¿cómo me matan tan rápido? Oh shit, vienen aquí bien equipado. Cuidado, que tiré granada. What the fuck? Nos mataron a los dos. No es su puta madre. La concha de la lora. Sí, las enemies las tengo resubidas. No estoy acostumbrado. Cuidado con esa vaina que los pueden chingar. Enemy napalm has been deployed. Be careful. Targets in sight. Enemy down. Mejor bajo los sensis. Bring it up, squad. Tango down. Que si tengo lanzallamas. Oh shit, no llegué. Bueno, voy a bajar estas sensibilidades. Ah, pero viene alguien. Enemy contact. No, ¿perdimos? Sí. Cambio de mando. Pick it up, team. Tengo que mover esas sensibilidades. A ver. Configuración, sensibilidad. ¿Cuál será esta? Sí.
A ver si voy mejor. Carajo, párame. Aquí sí. ¿Me puedo disparar que ya estoy muerto? Es que estos güeyes tienen las armas mejoradas, chetadas. O sea, ni no tengo la oportunidad de pelear contra ellos. Ese, por ejemplo, no estaba chido. Ay, cabrón, espantes. ¡Fua! Necesito ese lanzallamas. Lo voy a sacar. Dale. Oh, ya se me va a acabar. Mierda. Hunter killer drone deployed. Ahí está. Fred. Porque tembla. Contact with enemy. Tango down. Pero mira, ya no puedo, loco. ¡Ah, su madre! Ya estoy muerta. Diga, aquí tienes que familiarizarte muy bien con tus sensis. Necesito subirlas un poquito más. Es que a la vez están duras, ¿sabes? Las sensis. Pero si las subo más, me paso. Pero bueno, prefiero girar rápido. Grenade out. Enemy contact. Target down. Si alguien por acá fue mi imaginación. Flashbang. Targets in sight. Enemy down. Changing back, cover me. Oh, con sus armas los puedo matar. Claro. Si logro matar uno, pues tengo que quitar ese como mi cerrito. ¡Perdimos! ¡Ah! Hicieron trizas. ¿Cómo está mi maester? Bien, gracias. ¿Cuándo llevas jugando COD? Es la primera vez que te veo jugando. Ya llevo rato, nada más que lo había dejado y estoy jugando más multijugador, ¿sabes? Está chido. Me gusta. Me acabo de hacer un pollito. ¡Ay, Andy! ¡No mames! Invita, carnal, invita. ¿Por qué le di like al enemigo? Sí, yo casi le doy, pero no le di. Me di cuenta. Bueno, 70 kills no fue mal. Vamos. Me echo otras dos. Neisy Nutella se llama Neisy. Ahora, ¿por qué Neisy? Porque yo intenté ponerme mi nombre y aquí lo tenía. Te robaron el nickname. Y ponía número y contigo te decía que también. Está loco el algoritmo. No creo que esté pillado tu nombre, es demasiado original. Dena. Dena. De nada, o sea, de nada.
Quería poner Nutella, me quería poner Nutella solo y también estaba cogido. Nutella, di. No sabía qué poner. Bueno, estaba chido. Siempre he jugado con la Bison. Debería de jugar otra, la verdad. A ver, vamos a configurar este. Me voy a poner este de la capucha. Está chido, la neta. Un arma. Rifle de salto. A ver qué tal el AK. Vamos a armero. ¡Eco! ¡Eco! Aquí se mejora, banda. Aquí se mejora el daño, así. Si no me equivoco. No, se mejoran los accesorios, creo. Es raro, creo que debes modificar los accesorios. Es muy raro esta vaina. Todavía no lo entiendo muy bien esto. A lo mejor debería haber un video de una guía o algo. Sí, yo tampoco. Pero por lo que veo se mejora por accesorios, ¿sabes? Bueno, vamos. Dale, nice. Viendo eventos. Ay, sí, viendo eventos. Vamos, se puede. Yo voy con la configuración más o menos pillada. Ya que el Andy Cínico no pudo ganarse un pollito, mínimo se cenó un pollito. Buen mapa. La neta, el multijugador tiene buenos mapas. Domination. Va a ser buena esta vaina. Capture the objectives. Enemy taking C. We're capturing Alpha. Enemy has Charlie. Hay que pillar el... Hay que pillar el punto, ajá. Ay, qué buena molotov, no pensé que le fuera a dar. ¡Auch! Tiene buen recoil esta vaina, ¿eh? El acá. Pillen. Losing A. Ay, perdón. Sí pega, pero tiene mucha dispersión de munición. Tratar de pillar el punto. Ustedes defiendan, yo pillo. Predator missile inbound. Enemy has Bravo. Ah, oh, sí, baja una banda, ¿eh? Baja una banda. Fuck. Fuck. Tiene un aim de la mierda. Oh. Perdón, quítate. No puedo, no hay en... Fuego amigo, creo. Changing mag. Losing Alpha. Losing B. Hay que pillar el punto ya. Ya, a la de ya. Capturing C. No. Guau, no. Cómo baja. Verga, me mató el otro. Sentry gun ready to deploy. Vale, vamos a recuperar el otro punto. Bueno, que se quede aquí cuidando. Tengo una idea. No, la ve. Friendly hunter killer drone deployed. ¿Y me chingué dos? UAV online. Hunter killer drone deployed. Keep fighting. Enemy in sight. What? Ajá.
Se me fue el internet. Chicos. What the fuck? Hi. Hunter killer drone ready for deployment. Dale, 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 puede, podemos, podemos. Predator missile inbound. No. Losing Bravo. Friendly hunter killer drone deployed. ¡Mierda! Justo con toda la vida. Voy a poner la torreta, en un punto. Acá. Sentry gun deployed. ¿Ya perdimos? O sea, justo que puse esta vaina. ¡Ah, victoria! ¡Huevo, huevo! Como debe de... Cambiando de bando. Oye, el arma sí pega, mejorándola. O no sé qué chingados hice, pero... pega. UAV online. Enemy taking A. We captured C. Enemy has Alpha. Enemy taking B. We've taken the lead. ¿Dónde está el botón de cancelar esta vaina? Enemy contact. ¿Qué tofo? Carajo, ya se fue. Losing C. We captured Bravo. Nos están capturando. Changing mag, cover me. Dale, que se puede. Vamos, hay que tomar el punto A. Otro. Hay que apuntar a huevo acá. No, ya no tenía bala. No me lo pistoleto. ¡La fuck it! Oye, pero está chido el cuadro. La neta me gusta, muy frenético. Estamos perdiendo los puntos. Dale, 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 dale. UAV online. Changing mag, cover me. Friendly hunter killer drone deployed. Losing B. No sé qué es, tú no eres a pepos. We lost Bravo. Enemy UAV spotted. Pero no entiendo cómo está esta vaina. También no le pillo ese, debería de calarlo. We're capturing B. Usarlo. We're capturing Alpha. Losing C. Hunter killer drone. ¡Uy, de perro! We captured B. ¡A la verga! ¿Qué me dio? ¿Una QBZ o qué? We captured A. We lost C. Heads up, team. Ah, no, perdimos la C. ¡Verga! Yo la recupero, yo la recupero. Estoy mejor, vieron. Friendly enemy killer drone deployed. Losing Bravo. Vamos, vamos, que vamos a perder si no. ¡Ah! We captured C. Friendly predator missile inbound. Casi, casi, casi perdíamos. Cuando suena la zona, la música de suspenso, creo que es porque vamos a perder. What the fuck? Que tenía dos más aquí al lado, está el carajo. All positions locked down. Hold your positions. Nice, nice, nice. Let's go. Hunter killer drone ready for deployment. Lost Charlie. Hay otro. Heads up. Enemy UAV spotted. Hunter killer drone deployed. Why? We're capturing C. ¿Ganamos? A huevo, creo que ya ganamos. Ah. Sí, ganamos. Ven, de seguro el MVP soy yo. ¿Ah, no? ¿Cómo que cabeza de taco? Si yo sentí que me rifé. AGR, se ve que es buena la AGR, ¿eh? Como que dispara muy rápido la AGR. Me lo robó. Vamos, vamos, me he hecho la última. Me robó la MVP. Ni siquiera en segundo lugar quedé. Nice work. Well done. No lo había jugado. Ah, los monos están chidos. 24 bajas. Estuve mal.
Aquí también dan buenas recompensas de jugando. Pero me gusta mandar otros trajes. Te dan skin de carro. Es que es otro pedo, mira. Te dan skin por jugar. Es que dan un vergo de skin por jugar solamente, ¿sabes? Vamos, 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 que se puede. La última y me voy. ¡Ah! Al final hice dos orejas, manito. Dale, cabeza de taco. Cabeza de tacuache. A ver qué sale. Ah, me gusta mucho el code. Es que también es. Yo digo que tiene una comunidad muy grande porque es un juego más express, ¿sabes? Te puedes echar unas dos, tres y te diviertes. Está bueno. A ver ahorita. Frontline. Mira ese culito. Pero con esa gallina. No sé qué se debe de hacer acá. Creo que es por kills. Porque yo estoy... ¿Cómo que? Ah, oh, le hice daño a alguien. Espera. ¿Quién? Ah, por atrás. Snipero. Snipero. Tengo miedo. Ay, concha su madre. Ya hablas como el México tranquilo. No, mira cómo me mataron. We've taken the lead. Maestra, sure. Estoy ayudándolos. Me quemó el cabrón primero. Ah, eran dos piperros. Tengo miedo. Mierda, tío. Muérete. A la verga, pero se está quemando huevo. Por aquí casi nadie viene. Verga. Enemy inside. Pone mierdas. A su mecha. No lo veía, no lo veía. Entre tanto giro y primera persona que no estoy acostumbrado, no lo veía. Hay otro aquí. Muerto. Anda, me tiraron fuego. ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Quién tiró ese fuego, perro? ¿What? Si se lo flashé, ¿no? El puro pedo. Y está ganando, nosotros estamos ganando. Dale, dale. Eso dijo. Me está faltando. Ahí me jodí. Falta uno. Hice la última kill. ¿Será que ganamos? Victoria, huevo. Sí, ganamos. Bro, ya me voy porque tengo tarea que hacer. ¿Hasta cuándo hay otro directo? No lo sé, hasta que me mejore. Y el mes que viene voy a estar haciendo más videos que directos. Pero si me engancha el nuevo modo, voy a darle más. Así que, ya veremos. Por este mes si quiero, dale.
Enemy down. Hunter killer drone deployed. Enemy in sight. Target down. ¿Por qué no me di ninguno ni otro? Target in sight. ¡Ah, un perro! ¡Qué pedo con ese perro cachondo! Man. Estaba jalando. Puto botón, me miedo. Detrás, detrás. ¿Qué carajo? Ni sé. ¡Mierda! Sí lo llegué, ¿eh? Aún no, si me mata. Bueno, me lo di, me lo di. Estoy volviendo muy lanzadero. UAV online. Oye, la casi revienta, ¿eh? We're almost there. Keep it up. Objective almost complete. Keep it up. Reloading. Contact with enemy. Target down. Enemy down. Dale, perro, dale. Vamos, ganamos, creo, Deno. El MP sí me lo llevo. Creo. A huevo, mira mis jugadas magistrales, Dena. Mira, ahí voy. Me lo quemé, mira. Pobre güey. Y ahí voy, mira. No sé qué. Aunque el de la katana ni siquiera sabía dónde estaba. Aunque el de la katana ni lo había visto, de nada, lo había perdido. Fuera de mamada. Aunque yo creo que hice mejor skill, la verdad. Dena, me boinas, porque la verdad sí me siento fatal. Cuando esté más bien, ya ahora sí, de nuevo, ¿sabes? Y más tardecito, para jugar contigo. Va, okay. Cuídate. Y también, bye. Cabeza de taco. Igual. Cuídate. ¿Cómo me salgo? Bueno, chicos, gracias por estar el día de hoy. Me siento fatal si no les seguía, hermanos. Y además, por eso aprendí temprano. Así que váyanse despidiendo, please stand up. El maestro tóxico ya se fue, ya voy a estar más relajado. Voy a seguir gritando y ese pedo, pero cuando lo amerite, cuando no, no. Ok, maestro tóxico ya se fue. Dice, la otra vez eché un vistazo en Face y una amiguita había hecho un directo de 7 horas de COD. No mames, a la verga, una banda, pero tenía espectadores, ¿o qué? Bueno, tío, buenas noches, descansa, descansa, Derek. Dale, voy a buscar remedios caseros en lo que no hay medicina para ver si puedo... mejorar antes. Chicos, me boinas. Besotes en el topo chicho. I love you, sus pedorros.